sufrido en el estado de Guerrero por la tormenta tropical Max, enviamos nuestra solidaridad a las familias que han sido afectadas por este evento natural. La tormenta tropical Max, como siempre, ha pegado a los más desprotegidos, por lo que es necesario que nuestro apoyo sea importante. Nos encontramos aquí, compañeros diputados del estado de Guerrero y otros, todos están en la solidaridad, únicamente que están en unas reuniones de comisión. Se encuentra con nosotros el diputado Carlos Sánchez Barrios, la compañera diputada Rosario Reyes Silva, y el compañero diputado Sergio Peñalosa. En la solidaridad de todos los habitantes del estado de Guerrero que han sufrido estos estragos, respaldamos las acciones de nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Las y los diputados enviamos nuestra solidaridad desde este Congreso de la Unión, teniendo el compromiso firme de ir a recorrer los municipios más afectados. El apoyo hacia el pueblo de Guerrero siempre será incondicional y siempre contarán con nuestra mano extendida a los más olvidados. El estado de Guerrero marca la historia donde se han hecho y han iniciado todas las transformaciones de nuestro país y hoy le pedimos, le exhortamos a las autoridades federales para que también nos apoyen. El estado de Guerrero, México tiene una deuda con nuestro estado de Guerrero, los más olvidados y nuestra mano extendida para los más olvidados hoy con estos estragos que estamos sufriendo de la tormenta Max. Ya pasó, pero han quedado las penurias, el dolor y las necesidades más sentidas del pueblo que deben de ser atendidas. Los ríos se han desbordado, los caminos han sido cubiertos por lodo, las carreteras se han partido, están incomunicados algunos poblados y muchas viviendas han quedado inservibles, se metió, arrasó el agua y el lodo en varias viviendas, por ello es necesario la solidaridad y el apoyo esté abierto a los que hoy están sufriendo. Se va a colocar un centro de acopio aquí en la Cámara de Diputados y les hacemos el llamado y la de solidaridad a todos los mexicanos y mexicanas y las escuelas que mucho han ayudado en estos eventos de contingencia. ¿Alguna compañera que quiera? Muy buenas tardes, tengan todos, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Hoy estamos aquí desde este lugar pronunciándonos y brindándole la solidaridad a nuestros hermanos de la Costa Grande de Guerrero. Y también quiero decir que gracias a los tres niveles de gobierno se están coordinando para que saquen adelante esta situación de contingencia. Hoy, como a las 7:15 de la mañana, se logró rescatar la familia que duró más de 12 horas las labores. Gracias a la coordinación del Ejército Nacional, la Sedena y también la Presidencia Municipal, se logró sacar con vida esa familia. Y así como ellos, ya lo comentó mi compañera que me antecedió, están sufriendo. Y hoy les pedimos ese corazón humano que tenemos todas las y los mexicanos. Y sabemos que nadie está exento de cualquier cuestión natural. Hoy nos tocó a Guerrero, hoy le tocó a la Costa Grande de Guerrero. Y pues pedimos que nos sumemos todos como mexicanos, como guerrerenses y desde aquí también apoyamos las acciones que está llevando a cabo nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda y pues agradecer también al gobierno federal que en ningún momento ha estado pues desatento, ha estado pendiente y ha dado indicaciones que todos los caminos que han sido truncados por este fenómeno natural se les dé facilidad a la brevedad. Y pues muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Una vez más estamos haciendo el llamado a la conciencia, porque Guerrero ha sido uno de los estados que ha sufrido precisamente los embates de la naturaleza, primeramente con la sequedad, que fue precisamente los agricultores que perdieron sus cosechas y viene a arrebatar de manera muy contundente este huracán, ¿verdad? Para que lo poco que quedaba
precisamente se fuera en pérdida total. Yo creo que los tres niveles de gobierno que están haciendo lo propio, pero hacemos el llamado precisamente a estos tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para que sumemos fuerzas, para que este evento no sea un evento que marque mucho más todavía en la historia de los pueblos que están marginados, que son los pueblos indígenas y los afromexicanos. Tanto en la montaña como en la costa, llámese Costa Grande, que fue precisamente donde se acentuó con mayor fuerza este huracán, y la Costa Chica, somos sujetos de estos efectos del huracán Max. Por tanto, termino diciendo que toda la solidaridad que se pueda dar al pueblo de Guerrero es bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También corroborar la solidaridad con nuestros paisanos y paisanas de Guerrero, asumiendo que también otros estados están en la misma situación del Pacífico. Por lo tanto, pues hay que mostrar nuestra cooperación. No se pueden hacer juicios de valor acerca de las tormentas o de los fenómenos naturales. Por lo tanto, exhortamos a todos los grupos parlamentarios, a los partidos políticos, a todas las fuerzas políticas del país para que se solidaricen, no solo con Guerrero, sino también con otros estados que están sufriendo esta misma situación. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, los presidentes municipales, las presidentas, toda nuestra solidaridad desde aquí, y vamos a ir a visitarlos. Gracias, diputados, Carlos Sánchez Barrios, compañeros, Rosario, compañeros todos, por estar en esta unidad en pro de la solidaridad de esta catástrofe que estamos sufriendo en el estado de Guerrero. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Merlín García.